Hello, hello. Okay. Good evening, everybody. Good evening, Elgin. Permítame. Buenas noches, ¿qué tal? Very good, Elgin. Very good. What about you? Muy bien, gracias. Excellent. Gracias. Ya en unos momentos empezaremos. Good evening, Mario. Good evening, Alejandra. Good evening, Víctor. Good evening, profe. Jacqueline, good evening, Jacqueline. Well, 8 o'clock, everybody. Wait. We are online. Franklin. Good evening, Franklin. Good evening, teacher. Today is, I was listening a new term today, jueviernes, dicen. Teacher. I mean, you know that somebody is always inventing something. Today is, no, it's not Friday, okay? Tomorrow is Friday, guys. But they say that today is jueviernes, dicen. That is truth. Almost, I mean, it has, I mean, this day has the smells to Friday, tiene el olor a viernes, but it's no Friday. Okay, good evening, everybody. Welcome again. So, and just we are going to wait a little bit for your classmates. Oh my God.
Okay. Okay, I want to start, but I don't want to start explaining because some of you are going to come. Are going to come later. Okay. Wait, oh well, right now. No, but 23, 26. Okay. Good evening, everybody. Welcome again to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. I'm happy to see you here. Today is jueviernes or Thursday. Today is Thursday. Thursday, November 9th. Yeah, November 9th. So, today we are going to study the possessive adjectives. Let me see, I want to see where does have the acts, the stress. Oh my goodness. Oh, yes. Bueno. Good evening. Okay. Possessive adjectives, okay? That's the topic of today. Possessive adjectives and possessive nouns. Good evening, Jessica. Good evening, Marisol. Good evening, Henry, Glenda, Walter, Jeremias. Good evening, everybody. So, as I was telling to your classmate, o como le está diciendo a sus compañeros, we are going to start to study the possessive adjectives. Okay. Bad jueviernes, because it's not everybody here. Okay. Let me see. Okay, Course in English for Work Program, Basic Module Number 1, Mr. Carlos Alexander Najarro, November 2023, the year of Miss Universe in El Salvador. Okay, I was listening to a Miss Universe. Welcome to Miss Universe El Salvador 2023. Okay, so we have to study today possessive adjectives and possessive nouns. Okay, we have two topics for today. Okay, possessive adjectives. But before we have to go for the greetings. So sorry. The greetings. We have some greetings here. Okay. Okay, I got it. Okay, David. Okay, so there are some common greetings like hello, good morning, good afternoon, good evening. It's nice to meet you. It's a pleasure to meet you. So, and after we have hi, that's maybe the most commonly used greeting in English when you say hi. Morning, it's like when you say, like in Spanish, you say buenas. Instead of say buenos días, you say buenas. That is saying morning. How are things? ¿Cómo están las cosas? What's new? Okay, de nuevo, it's good to see you.
Bueno verte. WhatsApp, de ahí viene el famoso, la famosa app WhatsApp. How is it going? What's happening? What's cookie? What's going on? I mean, there are many ways to say greetings, okay? Let's gonna repeat, guys. Please open your mics. Por favor, abramos micrófonos. Vamos a decir algunos. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Hi. 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 Hi, guys. Hi. Morning. Hi, teacher. Morning. Morning. How are things? How are things? What's new? What's new? It's good to see you. It's good to see you. What's up? WhatsApp. No, it's WhatsApp. WhatsApp we say commonly, but it's WhatsApp. WhatsApp. Is you have to sound like a T. WhatsApp. WhatsApp. No, WhatsApp. Hey, dame tu WhatsApp. No, WhatsApp. Exactly. WhatsApp. 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 Yeah. How is it going? It's up. Huh? How is it going? Hi. How's it going? Something like how's it going? How's it going? What's happening? Hey, what's happening, guys? Why you didn't participate? What's happening, guys? Yeah, they say chicos, okay? What's happening, guys? What's happening, guys? Okay, these are the greetings that we have for today. I mean, you can take pictures or something like that. So after that, when you say hello, good morning, good afternoon, good evening, nice to meet you, it's a pleasure to meet you, hi, something like that, after you go for a conversation. Okay, after we have the topic of today, that it is possessive adjectives. What are the possessive adjectives? They show or they demonstrate possession. Like your name. Your name is yours. Okay. El nombre es suyo. Por eso dice my name. O por ejemplo, in this class, my class. And it, they go with a personal pronoun. Our classroom. Por ejemplo, I, que soy yo, va con my car, my name. My book, my computer, my pencil, your house, your car, your desk, his car, his TV, his computer, her pet, her house, her money, its house also, our class, our teacher, our work, our position, your, that again, that we use it when we talk about ustedes. Your money, your car, your, I don't know. I mean, their,
their car, their money, their backpack, their sharpener, I mean, their, I don't know, their business. So the possessive adjectives, they are used to demonstrate belonging, pertenencia. It's my name, okay? That's the use of possessive adjectives. Mm-hmm. That's the way that we use. Mm-hmm. Then, voy a dejar de compartir. Voy a tomar fotos o algo. Y voy a pasar al chat y menciónenme un objeto de él, de ella, mío, suyo, de ellos, nuestro. I don't know. On the chat. Okay. Mm-hmm. Vamos, start. Voy a empezar yo, pues, eso, my car, very well. Ajá, our class, muy bien. My house, yeah, my house. What else? Myself, very good. My computer, my marker, my friends, yeah. But try to use another one, not just mine. Usen algunos otros, usen también our o el de ellos. My telephone is 123, okay, very good. Our pets, Marisol, muy bien. Nuestras mascotas, our pets. Mm-hmm. What else? Her cat, yes, her cat. Hago un paréntesis mientras están escribiendo. Ayer posteé, pues, de ir a la clase paso a paso, posteé unas apps. No estoy haciéndole promoción a ninguna, no me están pagando. No diga, ah, el teacher quizás es creador y por eso está vendiendo su apps algún día, pero no ahorita. ¿Ah? Entonces, las mandé porque siento que son bien útiles. Una de ellas es de vocabulario, ahí usted puede probarse solo vocabulario. Y la otra son de conversaciones. ¿Alguien ya las abrió y medio, aunque sea, las ha probado? Sí, Elena dice sí. Ah, ¿cuál probó, Elena? Ah, Hilda también. La segunda. Ah, la no, de vocabulario. No me acuerdo el nombre. La de vocabulario. Sí. Yo quise ajá instalar la primera, pero me decía de que para mi teléfono no aplicaba, que tenía ya que hacer una versión anterior al Android. Ajá, es cierto, eso puede pasar a veces ya hoy los teléfonos. Los teléfonos se vuelven rápidos, se vuelven viejitos. Okay, hoy ya la tecnología 6 meses ya casi es, I don't know. Bueno, hay que ver qué se puede hacer, pero por lo menos los que la probaron, creo que está bastante regular, le da puntos. Y si pueden, por lo menos la segunda creo que trabaja offline. Es decir, aunque no esté en línea, puede andar practicando en lugar de que ande jugando allí, no sé, Candy Crush, no, mentiras. Candy Crush o usted, no sé si todavía juega Free Fire o Minecraft. Ok, Free Fire cabal, ¿eh? Ya ve, María Antonia, I know. Ok, ajá, what about, ajá, their sister, excellent, Franklin, your mother, Marlon, your son, my sister, our babies. Patricia, todavía no usemos our babies. Ya explicaré esa famosa comita, the famous comita. Mm. Ah, thank you, Hilda. Very good. Me gusta, me alegra que les haya servido, Hilda, me parece. Ah, PVP. A ver, vea cuándo, Mario. No, mentiras, no juego. Un PVP dice, vamos. I know the term, okay. I know the terms. Our classmates, very good, Elgin. Okay, that's okay. I think so that we have learned a little bit. Entonces hemos aprendido más o menos cómo se dice Mike para decir pertenencia. Voy a pasar lista. I'm gonna go to the attendance. Let me see the attendance list.
Okay, Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Present. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. David Eduardo Ortiz López. Presente, presente. Good. Elena Beatriz Rivera Mendoza. Present. Elgin Graciela Trejo. Present. Eva María Arias. Franklin Baltasar Cruz. It's me, teacher. Very good. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Good. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Present. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present. Hi, teacher. Hi, Freddy. Okay, very good. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Good. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Ahorita se está conectando. Ah, okay. So, Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Good. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Present, teacher. Good. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present. Good. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Okay. Hi, teacher. Wilmer René Pineda García. I am here. Good. Jacqueline Janet Flores González. Present. Good. Creo que hasta la mayoría. Voy a dar un repaso sobre lo que acabo de dar y luego los envío. I'm gonna send you to the breakout rooms. Okay, I was explaining. Okay, so let me see. First of all, I was explaining some greetings like hello, good morning, good afternoon, good evening, it's nice to meet you, it's a pleasure to meet you, hi, morning, how are things, what's new, it's good to see you, what's up, no what's up, how is it going, and what's happening. After, I was explaining the possessive adjective. What are the possessive adjective? The possessive adjective demonstrate possession. My name, your car, his house, her money, its bond, our class, your teacher, their books. I mean, then they demonstrate. And if you see, almost, not always, but almost always, casi siempre van al principio. My cars, casi siempre, no quiere decir, mire siempre, no. Almost always your house, our class. Okay, that's it. Those are the possessive adjectives. And some of you did some exercises. Okay, that's the topic that we studied. What are we going to do? Let me see, because this is the first topic, and the next topic I will explain to you. I want to see. Let me see. Yeah. Okay, you are gonna have 20 minutes to do this exercise. I mean, if you want to project, if you want to share on the screen, do it. Believe it or not, almost I did it. But I will share to you by WhatsApp right now. Oh, that's, I didn't do that. I didn't open my WhatsApp. Take it easy, guys. I'm gonna share to you by WhatsApp
the exercise. And you have to start, well, you're going to be sending to work in groups, okay? To breakout rooms. To the breakout rooms. What I did. Okay. I know why. Wait, because it's updating. My WhatsApp is updating. That's why. And it still go by 8:17 a.m. Wait. So sorry. I know it's go by say 6:27. Hi, teacher. Hi. Wait, because my WhatsApp is updating online. That's why I couldn't paste the file. Well, no good. Right now it's done. Oh my God. Okay, it's there. The file is there. You are gonna go to work on the breakout room, please. Okay, number five. Franklin, you always have two devices, no? Okay, it's done. Okay, it's on there. You can start to work. Ah, okay. That's okay, Eva, don't worry. We were working about the possessive adjectives. ¿Qué ha pasado del gym? Sí. You could see the exercise, yes? Hola, teacher. Hello? Hello. Ahorita estoy descargando el PDF que nos ha compartido. Ah, okay, very good. Serían de igual como las prácticas pasadas. De yes. Ir... Okay. Ah. La esta la que dice. They have a car. This adjetivo is... posesivo. Yeah, possessive adjectives. Okay, sería la primera. They have a car. This is. This. They have a car. Uh-huh. Ellos tienen car. This is. This is. Car. This is. I tengo una duda. El kit es para.
This is its car. No. No, perdón. Creo que sería there. Exactly. This is their car. Es que al inicio menciona they, que es ellos. Ajá. Entonces, siendo posesivo es Velasco's sisters. I know. Hello. Hello. Ay, no. Mejor me hubiera puesto en otro grupo, en otra sala, teacher. So sorry. No, but he is Jeremías, and also is coming Elena. Ah. Y como proyectamos ese que te compartió. Yeah, you can do it. You can do it. You can project it. Uh-huh. Yeah, you can do it. No, no lo. Sí, ya lo intentó, pero no pudo. Me voy a compartir. But you cannot do it. Ahí puse sí, la foto. Mejor. Ah, you see. Thank you. Vamos a ver. Me van a ver la galería ahí. Ahí está. The forbidden pictures, the prohibitive pictures. Digo que es de Which is the first one? Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Hi. Hi. Hello. Is your car? Huh? No. Their car. Why there? There. No, I don't know why. Why? ¿Por qué? Porque es el carro de él. No. Perdón, de ellos. El carro de ellos. There's, that's it. Exactly. There. Yeah, because they remember that each pronoun has the possessive adjective. Cada pronombre tiene su adjetivo posesivo. Ah, okay. Franklin, you teach them all the answers. No, Franklin. I am taking a rest, teacher. Why? Because you have done the homework. You have done the exercise. Yes. Yes. I have. I was. Mm-hmm. I was stay. I don't know why, but. My mind is I am need a rest. You need a rest. Yes, I need a rest. You need a short rest. Okay. It's rest. Little rest. Little rest. Oh, yes. Okay. But teacher. Tell me. May share my screen. Yes. Okay. Yes, you can do it. Yeah, share it. Ana. Hello. Viene teacher. Yeah. Hello. Ya pude ingresar, lo siento, me salí. Don't worry. Bueno, me sacó. Elgin, I was watching it. Okay. You teacher, can... tenemos duda con la number 6. Ah, okay. What's up with the number 6?
No estamos seguros si es his o it. Number six. The monster has wings. Those are. Ah. Those are. Who will be the monster? ¿Quién sería el monstruo? Él. No. Couldn't be. Sería his. No. Es eso. 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 What? Which it, one? Siempre aplicaría el it. Esa era la duda que teníamos. Because it's like an object. Remember that it or it is for animals or object. In this case, the monster could be an animal. Okay, thank you, teacher. You're welcome, Jacqueline. You have a Batman teacher. This is his. Sí, sí, his, porque es un hombre disfrazado, ¿verdad? Oh, but remember that it's not about the man. It's about the pronoun. You have a Batman picture. So. No? You're. Exactly, Jacqueline. Because you have a Batman picture. This your Batman. Exactly. This is your Batman picture. Yeah. I'm gonna share the screen. Let me see something. Take this. It's why. I mean, let me explain to you why. It's because this. If you have your, it is like the monster, so it will be its. Yes. Mm-hmm. That's why. Okay. Thank you. You're welcome. This is your Batman. This is your Batman. La cinco. The dog. The dog has a tail. The dog has his a tail. That is. That is its tail. It's porque de el perro es it o ur o ur o ur our. You pronounce our. Our. Ours. That's the way to pronounce our. Our. Yeah. Our. It's o sea, entonces para la niña se utiliza here. Solo considerémoslo como plan B, vaya. Acá. Le vamos a otro colorcito. Como alternativa, vaya. Acá. Vaya. Pero nos quedamos con la opinión del Freddy. Number four, we have a dog. This is. Fíjate que yo estoy entendiendo esto, no sé. Si te fijas, we have, ¿cuál es el que le acompaña a we? Como possessive adjective. We. ¿Verdad que es este? Our. No sé si revisen los apuntes. Exactly. That's it, Alexander. Entonces, we have a dog. Entonces, correspondería esto. Uh-huh. This is our. Exactly, very good. Este es el tema de Alexander, dice. This is Alexander's topic. This is my topic. That is okay. Vamos aprendiendo. Excellent. Listo, ahora. Ocho. La ocho. Ah, okay. Eight.
Vicky. Dos. Finish, teacher. Excellent. Five. You can check it to be pretty sure about it. My queen. This is your Batman picture. Sí. You have a Batman picture. Profe, this, una pregunta. Tell me. This is. It se usa para cosas y animales. Yes. Sí. Y her y he solo para personas. Yes. Él y ella. Uh-huh. Ah, ok. Pero hay una tricky. Después se las explico. Hey, vaya. La 8 de dog. The dog have a bag of bones. Your sería. En la 6 sería yo. Aquí manejamos la 8. These are. No. La 9 es my. My. Para mí es my. Sí, my. Porque dice I have, no. yo tengo. Yo entonces, tengo. This is my teddy bear. Ajá, this is my teddy bear. My teddy. Entonces, el posesivo de... Los possessive o los pronouns son para terceras personas. Y ahí entra el it, que puede ser para animalito, para cosa, pero... Yo pienso que sería your. Your. That is your child. Su cola, por decir su cola. Esa es yo. Su cola. So quiet here. We are going to go out, but you are so quiet. Bueno, nos sacaron, pero era en la 6 era his. So sorry by the time, guys. Okay. Let's gonna check the exercises. Okay. I have the groups here. Let me see, but then the groups, okay? And you can choose like a pronouncer, como un voicer, como un vocero de cada grupo, o dos voceros que lean cada una de las oraciones. Ahí elíjanos ustedes, porque solo son 10 oraciones, entonces son no, dos. Mañana te lo lleva. Son dos oraciones por grupo. Es decir, entonces elijan ahí un speaker, two speakers, like dos voceros, two speakers, que ellos lean la oración que le corresponde. Grupo uno tenía a Christian, Eva, Mario, and Walter. Sentence number one. Grupo uno. Sentence number one. Oración número uno. Sentence number one. Ay, qué
espérame, ya lo puse. They have a car. This is their car. Exactly, they have a car. This is their car. I think so. Everybody agrees. Si no, by... teacher, yo no estoy de acuerdo. Vamos. Teacher, una cada uno. Sí, o sea, ya voy a pasar otra vez por su grupo y le voy a dejar que lean otra. Vamos una por grupo y luego vuelvo a pasar por el grupo uno, ¿ok? Ok. Grupo número dos, group number two. Sentence number two. Ajá, tengo a David, Elena, Jeremías, Jessica y Marisol, de Velasco's sisters. I don't know who's the speaker. Oh, espéreme, vamos a buscar la imagen. Espéreme, teacher, espéreme. Okay, yeah. The cat has a fish. This is your fish. Le pusimos. Ah, va, fantástico. Todo, everybody agrees? ¿Todo de acuerdo? Everybody agree? Nosotros le pusimos it's. Ay, it's. Exactly. Nosotros exactly. The cat has a fish. This is its fish. Okay. That's okay. It's fish. Yeah, because it's about the cat. Group number three. Henry, Hilda, Marlon, Patricia, and Wilmar. No sé who's going to be the speaker. Sentence number three. Mm-hmm. Sentence number three. I mean, I don't know who's gonna be. Patricia is the speaker. Okay. I have Henry, Hilda, Marlon, Patricia, and Wilma. Uh-huh. Ali has many books. Uh-huh. Those are her books. Exactly. Ali has many books. These are her books. Excellent. That's okay. Everybody agrees? Yeah. Hey. Excellent. Group number four. Alexander, Franklin, Freddy, and Glenda I have here. Sentence number four. Who's the speaker? Number four, teacher, we have a dog. This is our dog. Exactly, very good. Number five, Elgin, Mario, Victor, and Jacqueline. Sentence number five, I think so. Uh-huh. The dog has a toy. Tail. That uh-huh. is its tail. Exactly, that is its tail, very good. That is its tail. Its tail, yeah. Now, Christian Esau, that's your turn. Sentence number six. Because, I don't know what I mean. Yeah. Uh-huh. The monster has wings. Has wings. Those is its wings. Those are its wings. Exactly. Its wings. Those are its wings. No, those its wings. Those are its wings because it's those are its wings. Exactly. Its wings, yeah. Because it's the monster. Yeah. It's like an animal, we can say. Group number two is gonna be the next speaker. Sentence number seven. Mm-hmm. Who's the speaker? David, Elena, Jeremías, Jessica, Velasco, y Marisol Velasco. Sentence number seven. Mm-hmm. You have a Batman picture. This is his Batman picture. No. Everybody agrees or I don't know? You. Yeah, you. Because it's you have a Batman picture. You. It's your, okay? Remember that one. Because it's you. That it's your Batman picture. Okay? Group number three. Sentence number eight. I don't know who's going to be.
Wilmar, Patricia, Marlon, Hilda, and Henry. Who's next? Patricia, again. You are the speaker, Patricia. Very good. Uh-huh. The dogs? The dogs have a bag of, ¿cómo se pronuncia? Bones. 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 The uh-huh. dogs have a bag of bones. Those are it bones. Exactly. Those are, y esa, they have, a, it has a tricky. Esa es una engañosa, podríamos decirlo, porque si bien es cierto, habla de los perros, no hay una it, por ejemplo, para decir los perros. Y entonces, ¿cuál es, profesor? Cuando yo ya hablo de terceras personas, o no hay, mejor dicho, terceras personas en plural, entonces, ¿cuál vamos a usar? Tendrían que usar their. Okay. ¿Por qué there? Ah, porque esa dice, the dogs have a bag of bones. Los perros tienen una bolsa de huesos. These are their bones. Estos son sus huesos o los huesos de ellos. Ah, de ellos, aunque son animales, sí, pero como ya no hay un ellos distintivo para animales o cosas, it's their bones. Okay. Okay. Is it clear? Así es que en esa, yo sé, no la había explicado, entonces, pero explico para que you take into account. Very good. Is everybody okay? Do you understand that? Yes? I have understood. Ah, okay, very good. Number 9. Alexander, Franklin, Freddy, and Glenda. Who's gonna read number 9? Group 4, hello. The number? 9, okay. Uh-huh. I have a teddy bear. Uh-huh. This is my teddy bear. Excellent. This is, I have a teddy bear. This is my teddy bear. Oh, a teddy bear. Okay. Estoy en fiesta patronal. La disculpa por el fondo de los cuatillos. Don't worry. Okay. Number 10 for group number 5, Elgin, Mario, Victor, and Jacqueline. Who's going to read that one? A número 10. Yes, number 10. That as a blanket, this is its blanket. Exactly, the cat has a blanket. This is its blanket. Okay. Okay. I think so that Alexander Castro dice que este es el tema que él ha dominado. Dice que este tema rapidito, he understood. Después tienen cualquier pregunta, se la voy a redirigir a Alexander Castro. No, ustedes no están en otro, ya, yo cuando ya están en grupos avanzados les digo que no me van a quitar la chamba. Sí prosperen en inglés, pero tengo hijos pequeños todavía, así es que no piensen en quitarme la chamba, ¿ok? Te crisis. Además, a veces, hoy es pesado, todavía tengo un atraso, después de los que increíblemente podrá decir, pero I have 3 words, you know? 3 words. This is one after I have one in the afternoon, and this is the other one. I mean, one in the morning, one in the afternoon, and one at night. I have 3 words, guys. Si usted dice, me toca pesado, I have 3 works, tengo 3 trabajos, and I don't have money. Ah, ganamos bien. I don't have money, listen to me, I don't have money. Okay, I'm going to share to you the next topic that today we are going to study. We have studied possessive adjectives. Right now, we are going to study possessive nouns. Oh my God. Okay. Pasis salón. Chusitas salón. Huh? Have you ever gone to Pasis salón? No.
¿Ah? Y usted dice, qué chiva suena esa S con esa, con ese palito. Se llama apóstrofe. O apóstrofe. Apóstrofe. Y apóstrofe, sí. O apóstrofe in English. Y no solo porque suene chivo así. Mire, yo le voy a poner, por ejemplo, Evas Salón. O Marios Salón. O le voy a poner Alexander's Salón. Sino que the, it has a purpose. ¿Ok? Tiene un propósito. ¿Ok? And when do we use this possessive noun? When we speak of something and we want to show that, that, que eso, que esa cosa belongs to some other person, we can use the possessive noun to express it. Podemos usar el possessive noun para expresar que eso es mío o de alguien más. En este caso, casi siempre de alguien más. That book does not belong to John. Ese libro no pertenece a John. ¿De quién es? Ah, mire. Y acá dice, bueno, tarde. Es de William. ¿Y a dónde dice que es de William, profesor? Esta S dice que es de William. ¿Mm? Esa S me está diciendo a mí, ¿de quién es? De William, me dice. Entonces, esa S para eso es sí. Acá, por ejemplo, lo que dice es el salón de Pasi. ¿Ah? No es porque suena chivo. Vamos a ver cómo suena. Pasi Salón o Pasi Salón. No, I mean, it has a purpose. Es el salón de Pasi. ¿Mm? They are Andy's parents. ¿De quién es, quiénes son los padres? Ellos son los padres de... Si usted quisiera verlo así sencillo, esa S significa de. Y se leería, digamos, no sé, o sea, el salón de Pasi. Los padres de Andy. ¿Ah? Los padres de Donna. We use the apostrophe to show that something belongs to a person or animal. When the possessive noun is singular, we write the apostrophe as after the noun. Examples. The bag belongs to Sandy. The bag is Sandy's. Okay. Quiere decir que cuando el apóstrofe, cuando el nombre es singular, usamos el apóstrofe y la S después del nombre. Como dije, Paz y Salón, aquí está el ejemplo. Eva's Salón. O por ejemplo decía Eva's House. Por ejemplo, aquí podría decir el carro de Alexander. ¿Cómo podría decir el carro de Alexander? Alexander's car. ¿Cómo podría decir la casa de Mario? Mario's house. When a regular noun is plural, we write the apostrophe after the letters. Cuando es plural, lo escribimos después de la S. ¿Quiere decir eso, profesor? Si es singular, casi nunca lleva S. Entonces, quiere decir que escribimos la S después de la última letra. Y si lleva S, por así decirlo, escribimos el apóstrofe después de la letra S. ¿Ah? Por ejemplo, acá dice, mire, ah, pero este no tiene S. Sí, pero yo expliqué ayer, creo, a algún grupo que child es decir niño, children es decir niños. Entonces aquí dice, children's playground is behind the school. El patio de juegos. El patio, digamos, el patio de juegos. No, ajá, es patio de juego de los niños. Ajá. Si usted quiere, así se lee esa pequeña S. Ajá. De, y voy, digamos, no sé si, ojalá no lo confunda más, pero se lee de alguna forma, digamos que la puedo leer como para atrás. Aquí, por ejemplo, el salón de Pasi. Así es. Así es que eso. I have a question, teacher. Now tell me. So, why not use R? Which one? Ah. That example, the children's playground is behind the school.
Why not are? Why is? Ah, because he's talking about the playground, not the children's. And the playground is just one. But the children? Ah, yeah, but the children's in this case, en este caso, Franklin, y le explico más en español, no, la oración no se refiere a los niños, se refiere al patio. Y el patio is just one. That's why is the playground is, I mean, the playground is behind the school. El patio es, está detrás de la escuela. Ah, but in this case, the children's is like a complement. The children's playground is behind the school. That's why. Okay, you got it? Good. So, let me see the time, because I need time. To win back your love again. I mean, question with this topic, guys? Question. Yeah, question with this topic? Hello, solo hello. Agregar algo, no sé. Tell me. Digamos, esa S no es que está la palabra contractada de is con otra palabra. Esa es una muy buena pregunta, pero generalmente no. Lo que pasa es que generalmente el verbo, y esa es otra explicación, si fuera contracción, tendría que llevar generalmente, sería un verbo modal, por así decirlo. ¿Y qué quiere decir eso? Que después iría en el caso de cuando se usa el verbo to be, generalmente después va un adjetivo, no un noun. Ajá, es que a veces, digamos, en la escuela uno siempre cuando veía una palabra contractada, ya sabía que era is. Exacto, y sí comprendo. Quiero ver. Sería como que yo lo tomara sin contractar. They are Andy is parents. Ajá. Sí, pero en este, caso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, Mario? Porque sé que después, y por eso es noun, porque después de esa S va un noun generalmente. O sea, no va un verbo. Esa es la diferencia, o no va un adjetivo. Hice una pregunta. Tell me. En el caso de la oración este que dice the children's playground is in the school, en español, ¿qué es lo que dice? El patio de los niños, el patio de juego de los niños está detrás de la escuela. Ah, entonces la oración está hablando del patio. Sí. Ah, entonces no está hablando en general de los niños, sino que, o sea, el verbo que se está usando es el correcto, pienso yo, que es is. No, porque no está hablando de los niños, sino del patio. Ah, no, pero es, a ver, pero no está usando un verbo. En este caso, el verbo is no es verbo. Permítame, quiero ver si hay una pizarra para explicarles algún ejemplo. Bueno, si no, voy a dejar de compartir, permítanme. Y vamos a ver, vamos a irnos al famoso, la mejor pizarra que conocimos antes. Un Word. Ah, porque es así como la pregunta que está haciendo el compañero Frankie, que decía que como que está hablando del verbo are, que de los niños. Pero está vale, hablando pero vamos a ver aquí. Veamos aquí. Uh-huh. Veamos, me fui de abajo. Quiero ver. Vale, por ejemplo, veamos. The children. Vamos a poner esta. The child. Vamos a decir. Es que estoy pensando en algún ejemplo. Usemos. ¿Qué? Vale, el mismo que tengo ahí. Pasis salón. Dije el salón de Pasis. Usted dice si yo hiciera esto, por ejemplo. Pasis. Aquí. Happy. Ahí está la diferencia. Happy es un adjetivo. Aquí podría decir Pasis está feliz. Pasis happy.
pero porque es un adjective. Pero aquí está hablando de un noun, por eso es possessive noun, porque esto indica pertenencia, o sea que el salón le pertenece a Pasi. No podría leerse, por ejemplo, Pasi está salón, y uno así, Pasi está salón. O por ejemplo, dijéramos, va, vamos a ver otra, Mario's car. Profe. Dígame. Pero a veces uno se acostumbra a que si no es, es, está. Digamos, Pasi está en el salón. Ah, pero ese es otro, ese es otro rollo. Porque en el caso de ahí, ahí ya se usa una preposición. o sea, ahí tendría que decir Pasi is at, por ejemplo, ya es algo un poquito más complejo, que sí lo vamos a ver en la tercera semana, vemos in on at, pero este, generalmente, ya voy Franklin, para generally, pero generalmente aquí está hablando de que el salón le pertenece a Pasi, porque si no ya tendría que tener unas pequeñas otras cosas para decir diferente. Dígame Franklin. Quizás, teacher, yo poniéndome en el lugar de, lo, de los compañeros y ampliando un poquito lo poquito que yo entiendo. No se preocupe. Cuando nosotros estamos desarrollando la parte de este tema, que es la parte posesiva, entonces nosotros vamos a tener ese conflicto, porque yo lo tuve en un momento determinado. Como bien lo estaba diciendo Mario, venimos con una... gramatical. Exactamente, con una enseñanza donde al ver eso contractado podemos entender, pero cuando vayamos avanzando vamos a ir teniendo también claridad en el desarrollo de la oración. Ahora, el reto es acá, el saber distinguir cuándo es que hay un de quien se habla tiene esa posesión. Y pues como bien lo dice el profesor, puede ser algo como que conflictivo, pues, pero es de centrarse en que el tema es que hay un bien que le pertenece a alguien, hay un tangible que le pertenece a alguien, o te puede pertenecer a ti. Entonces, como bien lo decía el profe, si, por ejemplo, Mario tiene un carro, ¿cómo ya poniéndote, Mario, como a trabajar un poquito en este reto, ¿cómo dirías tú que te pertenece ese carro? Quizás, no sé, yo creería. Yo creo que creando ejercicios en donde nosotros vamos a como ir rompiendo, porque es bastante fuerte. Este tema es bastante, yo lo siento bastante fuerte aún. Pero como es de pertenencia, solo diría Mario's car. Y ya. Vale, ahí está otra forma de decir el nombre del profesor, teacher's name. Y sí comprendo, Mario, su punto. Y también le doy la razón a Franklin. Lo que pasa es que con cada enseñanza se abre un nuevo abanico de preguntas por ciertas bases gramaticales que obviamente ustedes ya poseen. Pero ahí también comparto con Franklin que a veces quizás vamos quedándonos un poco, porque a veces abrir ese abanico de preguntas es abrir nuevos temas y abrir quizás un, digamos, mayor nivel de cosas que quizás explicarlas ahorita complicaría un poquito más el tema. Y no es que no se las pueda explicar, yo con gusto me tengo, pero a veces si empiezo a explicar, yo tengo un dicho, y es que a cada solución hay una infinidad de nuevos problemas. Usted ya solucionó algo, pero luego empiezan a surgir otra nueva cantidad de problemas. Lo mismo pasa aquí, digamos, su duda es razonable. Es decir, mire, nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, lo mismo que decía aquí, cuando decía, de hecho yo lo enseñé, ¿verdad? Cuando decía, she's my, por ejemplo, she's my friend. Y usted dice, mire, y ahí es posesivo. No, ahí es verbo. ¿Y por qué sé que es verbo? Ah, porque yo, como le digo, ya quizás yo, después de tanto, ya uno interpreta, está diciendo que es amigo. No puedo decir, el amigo, por ejemplo, el amigo de mí o él me pertenece. O sea, solo digo que es mi amigo. Pero, y como digo,
en este caso, generalmente, también, una vez más, quedo con lo de Franklin, que generalmente es más para algún bien o algo que nos que pertenece. No todas, o sea, no todas las veces pueden ser tangibles, como puse el caso aquí de name, ¿no? Teacher's name. Ajá. Ese, o sea, digamos, dependiendo, ¿no? Pero name es algo hasta cierto punto, no sé si puede ser tangible o intangible, dependiendo de la definición. Pero, por ejemplo, teacher's name. ¿Ah? Entonces, no sé si me doy a entender y eso va para todos. Teacher. Tell sí, teacher. Claro. Ah, ok. Bien. Dejo de compartir y vamos a hacer algo. Ay, ¿qué pasó? WhatsApp, WhatsApp. Dejo de compartir. Va. Vamos a hacer algo. Lo voy a mandar a su grupo. Hoy no pueden compartir pantalla, pero esperaría que tengan un internet promedio. Vamos a hacer ejercicios en línea. ¿Qué voy a hacer, profesor? Ah, el mismo ejercicio les va a autocalificar. Usted va llenando. Una vez más, trate de no detenerse en tanto en toda la traducción de la oración. Solo céntrese en el, por así decirlo, y perdón la expresión, en el pedacito que hay que llenar. Porque si usted se centra en toda la oración, sí tiene que comprender, aunque sea un poquito la oración. Pero con un poquito que comprenda ya puede llenar el pedacito que le corresponde. Porque si usted se centra en toda la oración, pasa lo que le dije yo a David Eduardo ayer. Es decir, ¿qué sucede? Que nos empezamos a detener en la traducción de eso. Y ya usted, y esta palabra, y la mente empieza como a trastocarse, es decir, ¿qué significa? ¿Y qué querrá decir? Y no está malo que lo haga. Está bien, pero entienda que eso quizás lleva un poquito más de tiempo. Si usted quiere saber algo, puede anotarlo y después me lo pregunta. Y yo con gusto trato de explicarse. Vale. Entonces, en WhatsApp, voy a primero, voy a compartir los enlaces en WhatsApp y después los mando a sus grupos. ¿It's okay? Vale. Tómese su tiempo. Puede hacer más de una vez el ejercicio. El ejercicio tiene al final, cuando le da finish, dice check. Answer o share with somebody, share by email. Usted le da check answers en una esquinita arriba, le va a aparecer la nota y le van a aparecer a veces en verde o naranja los que se ha equivocado. Usted me dice, mire, ¿por qué me equivoqué? Usted puede anotar o puede volver a hacer para ver cómo es, ¿ok? Yeah. Ok. Ahí está ya el primer enlace, los mando al grupo y ahí tranquilo en su grupo. Usted, y si puede preguntar entre compañeros, está bien, ok, that's ok. You can do it that. Alejandra Palacio, ¿dónde, en qué grupo estaba Alejandra? Jeremías, Wilmar y Jacqueline, ¿en qué grupo estaban? Bah. Estábamos en el salón 3. ¿Quién? ¿Quién estábamos? Me dice. Patricia. Marlon Henry y yo estaba en el 5. Vaya, Jacqueline al 5 ahorita, ajá. Wilmar, ah, bueno. ¿Cuál me dijo? Usted estaba en el 3, Wilmar. Sí, en el 3 estaba con Henry. Va, ya fue. Patricia, Marlon. Yo estaba en el 2, teacher. Va, fantástico. Alejandra, ¿en cuál estaba? ¿Se recuerda o no? Alejandra, hello. So, well, she's going to be sending to number 5. Sí, se me entraba. Las preguntas que están en el grupo vamos a responder. Sí. It's like a link. You go for a page and you start. It's interactive. Ojalá no se vayan a salir. Tengo que darle en inscribirse, profe. No. No, 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 no. Dele para abajo y ahí le va a aparecer. Hasta abajo están. Exacto. Posición, sí, no. Recuerde que son páginas que viven de los anuncios, entonces that's why. You have to scroll down.
Para responder. Ahí solo, una solo seleccionamos. Solo exacto. Seleccionamos. Yo, ah, ok. Gracias. Computadora para proyectarlo, para abrirlo, pues desde ahí. I mean, it has to be personal. Tiene que ser personal, que lo conteste cada uno, niños. Ah, no es así, ah, pero... No, sí. No, en grupo es para que puedan discutir, pero it's personal. I mean, un enlace para cada uno, porque la nota, usted y usted puede equivocar. Háganlo uno cada uno y después comparten o lo vuelven a hacer. O mira en cuál te equivocaste, a mí, y por qué te equivocaste. Vamos, Marisol, no. Come on. Oh. Sí. Está bien, hoy sí ya lo entendí. El inglés mío. No lo encontré. So you have to scroll down. You have to scroll down. Ya meterme WhatsApp viva y ya Twitter. Nah, I don't book. Yeah, solo faltó TikTok aquí en a SharePoint worksheet. Yeah. In the first one it appears the whole social media. Yeah. But you have to go down and you are gonna be there. Problems? No. Everything is okay. Lo veo contento a Franklin haciendo el ejercicio. Do you like it, Franklin? Yes. Okay. Yes, teacher, I like it. Okay, very good. Neighbors. Problems? No. Everything's okay, guys? Is everything hello. Okay? Hello. Yes. Ah, okay. La number three sería B. Ah, vamos, pueden hacerlo entre ustedes B. Cada uno y después comparten B. La nota. Pues, sí. Ay, para ver quién se... Es diferente cuando tú lo haces, todos. Y vos en cuál te equivocaste. ¿Vos cuánto tuviste, Samin? Así tipo escuela, cuando estaban en la escuela. ¿Y vos cuánto sacaste? Sí. Vos 5. ¿Y vos 6? Ah, no, te gané, Lessie. Yeah, in that way. So you can do it alone and after you can share the results and even the mistakes that you did. Okay. Usted no puede entrar al ejercicio. ¿Quién me está diciendo eso? No puede entrar al ejercicio. Okay. Ah, Alexander. Alexander, ¿qué le es? Ahorita veo. Scroll down. Scroll down. Let me see. Oh. What is Alexander? Where? Alexander, Alexander, Alexander. Ah, in a cuatro. Alexander, Alexander. Just you have to scroll down. Solo tiene que ir para abajo. Teacher, una consulta. Y aquí donde dice nuestro nombre, el nivel, no. No, no, no. No, de hecho que es solo que me tenía... salió una pantalla aquí donde dice nombre, grupo. No, escuela. No, ah, pero porque le dio quizás check by email. No, check my answer. No, le di finish. Finish. Ah, vale. Ah, pues dele para abajo y solo dice check my answers. I mean, finish. Ajá. Ajá, vale. No sé, check my answers. Pues ya le di finish, pero. Solo finish le vamos a dar nada más. Solo no, finish, no sé. Dele finish y ahí a veces le da check my answers. Y ya después le dice check my answers o share by email. Le da check my answers y ya cuando check my answers
in the corner on the top, you are gonna find the result. Is it okay, Freddy? Una consulta y las que salen en rojo, que son las malas o las buenas. Son las malas. Son las malas. ¿Qué pasa? Sí. No pasa. Pues yo también... tuve solo dos. No importa, Glenda, puede volverlo a hacer. Yo también me equivoqué. Me confundí en el uso, o sea, en el apóstrofe, tenía esa confusión. You see, pero eso ya ejercicio, ya usted lo ve y dice, sí, no, but it's okay, it's interesting, the exercise. ¿Alexander pudo, Alexander? No. No tengo problema. ¿Qué le dice? Solo tendría que bajar y le da ya ahí en unos... le da para abajo hasta que le aparezca el ejercicio. Es una paginita y luego solo tiene unos espacios, pulsa y ahí le tendría que aparecer ya, digamos, le aparecería. Y para volver a repetirlo, profe, ¿dónde me voy? Le puede salir, se le puede dar otra vez al enlace. De todos modos. Me manda... salgo y vuelvo a entrar. Exacto. Okay. O solo le da scroll down, actualizar. O puede hacer el nuevo enlace que ya mandé. Ok. Claro, aparece esto. ¿Qué le parece? Ajá, exacto, eso es. Ese es el nuevo. En ese solo presiona cualquiera de los dos, Alexander. Solo toca ahí. Ese es el nuevo. Ya. Okay, gracias. Ok. La 2, la 3 y la 5. You have another exercise there, guys. Ya mandé una clase. That's ahorita, teacher. Lo revisamos. ¿Qué dijo? Que mandó otra clase. You can continue discussing. Pueden discutir, mire cuál te salió mal y por qué, o en qué te confundiste. I mean, you can do it. Dive back. Bien, eso estamos ahorita debatiendo. Eso, that's okay. To my bed frame. That's my bed. Ya le dieron finish. Sí, pero salió una mala. Bueno, pero una. Ya. Anda con todo. Vamos a ver, yo. Pictures. My friend goes to a school just for girls. She goes to girls. The party was teacher. Hi. La 8 es la A. Y yo igual. Sí. Vaya, ahorita que entró el teacher, le podemos preguntar. What's up, teacher? Teníamos dudas con lo del apóstrofo. Bueno, por lo menos yo no lo he entendido muy bien. Dígame. Yo también. ¿Cómo es la forma que se utiliza? Solo para decir que algo, digamos, permítame. Solo para decir que algo le pertenece. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, permíteme, muevo esto. Por ejemplo, yo digo la muñeca de Elgin en español. Puedo decir Elgin apóstrofe Elgin's doll. Right. No. Ahí okay, dije,
La muñeca de Elgin. Pero aquí, la duda es, por ejemplo, en el ejercicio que usted envió, en la número dos, dice that the house where my friends live. Entonces, habían dos opciones. ¿Dónde está friends? Donde el apóstrofe está uno afuera y el otro está adentro. Ah. Bueno, está entre medio. Esa es la duda. Porque aparece afuera, o sea, ¿cuál es la diferencia? Porque va. Una cosa es friend y otra cosa es friends. Friend es uno. Entonces, algunas reglas dicen que cuando es friends, el apóstrofe es friend. Ve, compañero, ¿qué es lo que dice cuando habla de más personas? No. Exacto. Cuando habla de varios. Exacto. Ajá. Okay. That's the difference. Ah, pues no andaba perdida. Okay. Exacto. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Ponga. Nos vemos. Para que le entiendan. Ajá, entonces sería this. Espera, que quiero ver tal teacher conectado. Sí, ahí está. Sí, teacher. Hi. Si me podría explicar, si me podría refrescar la mente con el apóstrofe. Tell me. Sí. Es que mis compañeros acaban de mencionar que mm-hmm. después de la S, digamos, en la pregunta en la primera estaba la S y después seguía el apóstrofe. Y en otras estaba en medio de dos palabras, de dos letras. Entonces no le he entendido a ellos que dicen que después de la S se le agrega otra S, algo así les he entendido, no sé si estoy mal. Sí, pero eso pocas veces se hace, pero sí hay quienes dicen, por ejemplo, la regla, dicen algunos. Por ejemplo, que algunos nombres que terminan el plural, voy a poner, por ejemplo, como el mío, Carlos. Algunos dicen que debo de agregar el apóstrofe y luego la S, Cristian. Carlos. Exacto, Carlos. Y aún hasta para pronunciar dicen algunos que es Carlos. Carlos. Exacto. Y en Friends, que es el caso también que les aparece ahí, es diferente, va. Friends, ajá. Si es solo un amigo, entonces sí le pongo apóstrofe y S. Pero si son varios amigos. Va después de la S. Ah. That's the explanation. Gracias, teacher. Thank you, teacher. Don't worry. Después, ¿quién fue el de esto? Veamos eso. Y le explico también. Ah, yo sé, fue Alexander. Okay. It was Alexander. Okay. You got somebody... it? That's okay? Ah, cierto, mando otro. That's okay, Christian and everybody? Ya me quedó claro que después, si son varios amigos, va después de la S. Si es un amigo, va antes de la S. Exactly. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Voy a hacer. Mi bike belongs to my best friend. Mejor amigo, vamos. Questions? No. For the moment, no. Excellent. At the moment, you say. At the moment. At the moment. No. En el momento. Vamos a ser bilingües nosotros. Excellent. That bike belong. My best friend. Belong. Belong. ¿Qué dijimos que era belong? Pertenecer. Se me olvidó. Pertenece, de pertenencia. La bicicleta pertenece a mi mejor amigo. Uh-huh. Don't translate. Think in English. No buscan mucho, piensen en inglés. No, se les va a complicar la vida después.
That bike belongs to my friends. Exactly. Best friends. Best friends, yeah. Friends. Entonces sería la best friends. You don't pronounce the I, they're friends. Instead of friends, it's friends. Like friends. The serie. I'll be there for you. Que es el Spanglish. I'll be there for you. Yeah, but Chandler and Jennifer Aniston, friends. That's the soap opera. Yeah. Okay. Entonces. Finishes. No era soap opera. Friends no era soap opera. What is? Serie. Ahí ya, soap opera, they are novelas. Nah, soap opera es novela. Exactly, you are right. Yo pensé que era novela por un montón de capítulos. Aunque parecía novela, lo único es que, no sé, what is the difference? I mean, no, really, man. Porque es Estados Unidos, es como, ¿cuál es la diferencia entre caricaturas y anime? Ay, yo la respondo. Nunca pasan de edad y los animes sí van progresando los personajes. I mean, I didn't know that. You know what is the difference? Really, really? That the toons o caricaturas, they were made at the US. And the animes, they were created in Japan. That's the difference. Sí, el anime japonés. Sí. Exactly. Es la moda. But they are the same. Son dibujitos animados los dos. Solo que caricaturas son estadounidenses y anime es japonés. Konnichiwa. Something like that. That's it. Michelle, al momento de mandar la respuesta, dale finish, da dos opciones. Check my answer. Yeah, and in that way you are gonna see the result. Alexander, the picture, just in that one you commit the mistake. Es porque dice la regla que cuando es el nombre plural, en algunos casos usted pone la S y después pone el apóstrofe. Porque children es niños. Entonces, de hecho, estábamos discutiendo este caso. Le comparto acá estos tres casos. Decían, mira, friends, ¿por qué va, por ejemplo, después? Porque aquí va antes y aquí porque tengo que doblar la S. El primero de los casos es que solo una es generalmente varios amigos. Son friends, amigos. Entonces, I have to write down the apostrophe. ¿Ok? Finalmente aquí escribo el apóstrofe. Algunos dicen que solo escribo el apóstrofe. Aquí solo es un amigo, friend. Entonces, tengo que escribir apóstrofe y S. Y acá algunos dicen que cuando los nombres terminan en S, nombres propios, tienes que poner el apóstrofe y la S. Por ejemplo, el mío, Carlos, Carlos. That's it. Okay, Mr. Castro, you got it. O sea que donde se está poniendo, dice nombres, tiene que ser nombre propio. No pueden llevar doble. No S. Siempre. No, depende, depende del nombre propio si termina. Es decir, por ejemplo, el mío, Carlos, sí. Como termina en S, apóstrofe S. Sí, eso dicen algunas reglas, que si el nombre termina en S, tienes que poner el apóstrofe y la S. Carlos es. En el caso suyo, no, solo pone el apóstrofe y la S. O sea, que es que algunos dicen, Cristina, para que me entienda, algunos, dependiendo de las teorías que use, dicen, mire, pero es que si el nombre termina en S, pues solo hay que poner el apóstrofe, dicen. Pero algunos lingüistas dicen, no, hay que ponerle también la S. That's the difference. Ok. Estoy anotando. Don't worry, Cristina. Do it. Es bueno de eso notar para que a uno se le quede también lo que uno va aprendiendo, porque si no, uno no aprende nada.
Es buena mi memoria, dijo Confucio, pero confío más en un papel y tinta. Correcto, hoy en día eso se tiene que hacer. En Masao Nemoto dijo, me lo enseñaron muchísimo. Masao Nemoto, ex director de Sony Corporation, dijo, lo que no se escribe no existe. Y eso es cierto, de eso se aprende mucho también, de que si uno no anota, no aprende nada. Ya. Yeah. Dígame, Franklin, what's up? Sé que Franklin está aquí levantando la mano, pero no sé si está en otra sala. Teacher. Dígame, tell me. I have a question. Tell me. That's the house where my friends live. The correct answer is friends. Friends. What exercise are you talking about? And number two. Number possessive two for the first possessive exercise. Possessive nouns. Possessive nouns. Let me see. Number two. That's the house where my friends live. What is the right answer you said? The correct answer is letter B. Why? Why not? Because it's talking. I was explaining to Alexander also. Let me share again the screen. It's because if you have friends, you have to write down just the apostrophe. But if you have friend, you have to write down the apostrophe and S. That's it. No sé si me doy a entender, Franklin. Yes. Okay. That's the difference. Always in possessive nouns. Number three. Uh-huh. The number three, the car belongs to the family next door. Uh-huh. The answer is correct is letter V. Ah. Why not letter A? I know. Oh, well. Wait. Why it's no letter A? Because he's talking neighbor. The car belongs to the family next door. Because no neighbor is, I mean, neighbor is just one. Neighbors is, okay, neighbors is in with S. It means that in this case is like my name. I mean, I can explain it this way. Es como mi nombre. Este ya termina en S. Okay. Como mi nombre termina en S, I have to add the apostrophe and the S. Okay. Thank you very much, teacher. Es lo mismo con neighbors. No es lo mismo decir neighbor, that neighbors. Y a veces es, o sea, ¿qué le puedo decir? En inglés se aplican 100 reglas y 1000 excepciones. No hay una. A veces me preguntan y voy a decir algo. Mire, teacher, ¿y cuál es? ¿Good evening o good night? What's the difference? Entre otros. Teacher, tell me. Ok, sería cuestión de criterios en lo que usted dice de good evening y good night, ¿verdad? Porque pienso que de una u otra manera se puede decir también. En realidad, ambos son saludos. Lo que la regla dice, y eso es una discusión, lo que la regla dice es que, a ver, hay dos interpretaciones. Una es que solo debe decir good evening al llegar y cuando te vas dice good night. Esa es una cosa. La otra regla dice que good evening tú lo dices entre las 6 y las 8. ¿Ah? Ya después para allá es good night porque es como evening, es como, por así decirlo, es como prenoche, pues. Es, no es tarde, pero no es noche. Es como una prenoche. Entonces es evening. Es de 6 a 8 es evening, in the evening. Ah, eso al menos sostienen los lingüistas, los teoretas. I mean, that's the difference. Entonces, la gente si a mí me dice, mire, good night o good evening, yo a nadie le digo, ah, no, mire, dígame, good evening, no, o sea, porque eso existe. ¿No? Y así van a hallar un montón de cosas que te dicen, mire, ¿y por qué?
I mean, it's English, and sometimes you have to follow the rules. No more. Profe. Profe. Hello. ¿Ya pasó asistencia? No. No. Right now. Pero han tenido problemas algunos, quizás porque. Están algunos en las salas para grupos pequeños. Quiero ver. No, la compañera Patricia ha estado teniendo problemas con el internet porque okay. Se ha estado subiendo, pero por ahí anda. Ok. Sí, sí, yo oigo ahí así como a usted, algunos de ustedes les oigo como que es call center, que se oyen ahí varios. Ah, sí, sí, sí. I want to see where is the call center. I mean, no, that's okay. Eva Maria is here also. Yeah. Let me see. What's up? Oh no, attendance. Wait. Today the winner of the lotto is, let me see who is the winner of the lotto, is Elena Beatriz Rivera. Hey, very good, Elena. She's gonna stay with me. Hola. Yeah. Elena, you are going to stay with me the 10 minutes. Ah, okay. ¿De qué? Money, no. I don't give money. Eso es mentira lo que dijo Mario, que tengo dinero. I have a lot of money to pay. Alejandra, dice. Trabajo nuevo, dije. Trabajo, tengo tres, dinero, no tengo. Money, I don't have. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Alejandra. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. David Eduardo Ortiz López. Pero. David Eduardo, ok. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Elgin Graciela Trejo. Present. Eva María Arias. Here. Okay. Franklin Baltasar Cruz. It's me, teacher. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Present, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Present. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Jessica Marcela Velasco Sosa. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Okay. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Okay. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Hi. Who says teacher? Okay. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Ah, okay. Good. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. They told me that she's having problems with the internet. Victor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilma René Pineda García. I am here. And Jacqueline Janet Flores González. Present. Okay. Ya, dicha, por si no me sale ahí, aquí está. David. Sí, ya vi que está ahí. Sí, ya lo mencioné. Porque se le ha ido el audio en ese momento. O se desconectó otra vez. Ok, I'm going to share with you. So, let me see. Pardon. Sorry. I have here. Ok. Share the screen. Manual. Page 16.
possessive. Oh my God. Possessive adjective and possessive noun. Okay. And look at here. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Our teacher's name. Our, this is possessive adjective. Our, in teacher's, is possessive noun. Our teacher's name. Pedro's address or address. Melissa Endoras, last name. Mire, aquí se puede usar con dos. Melissa Endoras, last name. ¿Cuál es el apellido de Melissa Endora? Ok. No Endora, sino Melissa Idora. Mm-hmm. That example for two people. Yeah. Yeah, in that case, you can use for two people. Two people. Thank you. Yeah. Yeah. Some Slovenian word in the space. Aha, let's gonna spell your teacher's name. E-R-L-O-R. Ah. That's okay. Very good. My name is Parangaricutirimícuaro. Ah, no. Teacher. A classmate occupation. A good occupation. Spell this. My classmate is an electroencephalographist. That is very difficult, teacher. Huh? That is very difficult. No, come on. Okay, let's go and see another one. So, Mason, Maya. Mason, that is an occupation. Mason. Uh-huh. Spell it. Mason. Mason. Yeah. Mason. Yeah. Exactly. Thank you. That is Mason. You are welcome. Very good. Mason. Mason. One volunteer? Yeah, one. They don't want to chair electroencephalographism. But we are spelling, no? C-A-R-L-O-S. And here they didn't want to say. I mean, your classmate's name. Mm-hmm. Christian. C-R-H-I-S-T-I-N. No, it's Noah. It goes with C-H-R. R. Yeah. Hey, come on. Yeah, Christian. Sorry. Uh-huh. A classmate's last name. Mm-hmm. A volunteer. A classmate last name. Supercalifragilístico espiralidoso. Jessica. No, last name. Last name. Ernesto. Which one? Rodriguez. Okay, Rodriguez. Aha. Uh-huh. Let's gonna spell it. R. R. O. O. D. D. R. 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 E. 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 G. No. E. G. They told me e. I. Ah, okay. Gonna stop here.
Okay, let's gonna do this. I mean, stop sharing. No. I'm going to do this. Let me see. First name, Carlos. Middle name. Mm-hmm. Last name, I don't. Which Carlos? Classmates information. One volunteer, or you can do it on your notebook also. Teacher, what is your last name? My last name is Najarro. Okay. Najarro. N-A-N-A-J-A-R-R-O. Najarro. That's my last name. Like my tatara, 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 grandmother, or grandfather, grandfather was my tatara, 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 grandfather. Middle name or Alexander. Yeah, middle name. Middle. Good night. Hi, wasn't for me. I have others. Occupation. Teacher. Boss's name. Boss's name. Teacher. Hi. No sé qué boss's name. Boss's name. El nombre del jefe. El nombre del jefe. Nombre jefe. Sí, el nombre del jefe. You know what is jefe, no? Teacher. Bye. What? Yourself. Sorry? Boss's name? My jefe's name. My jefe's name is, I'm gonna say Roxana Velasquez. She is Roxana Velasquez. She is my jefe. Workplace? The answer is online. Yes? But in this case, but we can say that one. Say 30. Yes, I did. Okay. Don't worry, Patricia. I will take into account. Workplace, we can say online, or we can say Ingles Corporativo. But if it is Ingles Corporativo, my boss is Elena Mendez. I think so, Elena. Yeah, Elena Mendez. She is my boss. She assigned me. Occupation, teacher online, boss's name, Elena Mendez, workplace, Ingles Corporativo. Yeah. Question with these guys? No questions with the topic. No question. I wanna, Franklin, could I take out the screen? Can I stop sharing? Profe. Hello. Tal vez puede explicarme otra vez cuándo se va a agregar el apóstrofe después de una consonante, digamos. Y cuando va a ir antes, cuando era singular y plural. Okay.
something like that. Aquí tengo, I have myself. So the rule says that when you have, as by example, Mario, Mario doesn't finish in S. That's why you have to say Mario. After you have to write down the apostrophe and after the S, Mario's car. Or like teacher's name. Also, when you have, I mean, cuando el nombre no termina en S, usted solo tiene que poner el apóstrofe y luego la S. Cuando, también dice, cuando el nombre es plural, por ejemplo, los que llevan S, ese es el detalle, los plurales que llevan S, luego solo coloca el apóstrofe. Ajá. Los singulares, así como Mario otra vez, friend, apóstrofe y S. Vamos a ver el caso que les dio un poco de problema. Sí, ¿verdad? Sí, era, ¿verdad? Children's. ¿Y por qué lo puse? Ah, porque el nombre es plural. Children es plural. Ah, pero termina en una consonante. Sí, pero el nombre es plural. Por eso es que la S se pone y luego se pone el apóstrofe. Children's. Ah, porque si no, solo lleva. Children ya dice niños. Entonces, I have to say like that. Y algunos nombres propios que terminan en S. Como Carlos, por ejemplo, my name. Carlos, apóstrofe en S. Carlos's. How do you say that example, teacher? Carlos. Carlos's. Carlos's. Eso dice, eso me enseñó mi querido profesor, un semilingüista y marín, ex marín estadounidense, mi profesor de fonética. That's the way to say. Carlos's. That is correct. Carlos's. Yeah. Él era nativo, así es que le creí. Profe, ¿y Carlos no sería Charlie en inglés? Yeah, but the point, Mario, es que los nombres propios no tienen traducción. Aquí Marillita va a ser Marillita, aquí, por ejemplo, y en Estados Unidos. Ella se puede decir, sorry, my name is Mariah, pero es así, ¿no? Digamos, y yo puedo decir, my name is Charlie, sí lo puedo decir, pero realmente es Carlos, ¿no? Es decir, ya di. Sí puedo traducir mi nombre y puedo, digamos, traducirlo a varios idiomas y podría, digamos, decir cómo se dice en algunos idiomas, pero no deja de ser, digamos, y perdón, ¿cómo lo voy a decir? Carlos el salvadoreño. O sea, it's always gonna be the Salvadorian. Yeah. Igual de Leonel Lionel. Ajá, o sea, sí, así se pueden traducir y usted puede saber cómo se pronuncian, digamos. Pero bueno, vamos a haber nacido en este rincón y lindo pulgarcito con un español lo bien que pasa es que lo que pasa es que ya estando unos 2-3 meses en Estados Unidos nos cambiamos los nombres. Ah, sí, eso es. Eso es. No, I mean, I have seen some memes, you know. Hay algunos memes ahí que dice, me llamo Mariah Tower. Y la tengo que decir, ¿cómo? Mariah Tower. Le dice, sorry, can you tell me again? Can you spell? Ah, yeah. M-A-R-I-A, María, le dice, Mariah, sí, María, sí, pero es que, le dice, en Tower, T-O-R-R-E, Torre, sí, María Torre, no, me le dice entonces, pero, it depends, okay, you know, that's why, yes, that happened, no, really, really, I mean, you know, it's like when you say, so, cuando vaya a Estados Unidos, no diré nada, pero habrán señales. It depends of you. Es como que si le llamamos a Mario Antonio, Mario Anthony. Ajá. No, allá va a ser Mario. No, sorry. It's Mario. They call Mario. No, I mean, something I'm just kidding. But it's like Mario. And, I mean. Como ya no se sabe, profe. Entonces. No, come on. No. It's because it's Mario. No, pero también a veces ahí, aunque usted no lo crea, bye. Y lo voy a decir claro, a veces, por ejemplo, ¿cómo se pronuncia la A? Hay gringos que dicen an apple, y hay otros que dicen, por ejemplo,
let me see. Ah, hay unos que dicen a book y hay otros que dicen a book. ¿Y cuál es la pronunciación correcta? ¿Cómo se pronuncia la A en How Do I Teach? ¿Cómo le he enseñado que se pronuncia la A? Exacto. Pero puede encontrar a alguien que diga a book. Y está mal, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita I was listening the news. I don't know if you have or if you had. Estaba oyendo las noticias que en Miami ya hay un condado en la Florida que hablan más español que inglés. Es más, por ejemplo, en la corrección del diccionario Macmillan de allá por el 2006, ya aparece también la palabra dinero. Mire, teacher, que no es money, sí, pero acá lo tengo un... Ay, aquí tengo un avanza profesores y es, pues, y dice dinero. Mire, pero es que yo he oído money. Yeah, but exists dinero. Porque la gente lo ha usado tanto, el lenguaje es tan dinámico que de acuerdo a los usos se van terminando de incluir palabras. Y si no, pregúntenme nuestros galicismos. Con esto voy cerrando. Usted ya no dice, me da un emparedado, que es la palabra española. Usted dice, me da un sándwich. Y aquí ni siquiera sándwich, sino que sándwich. Sándwich. Ah, dame un sándwich, dice. Sándwiches. No, es más, y cierro ya para que la españolización, los 25 centavos en inglés se dicen quarter. Esa es la palabra correcta. A quarter. Exacto. Pero aquí, ¿cómo decimos? Cora. Vaya usted a decirle a la señora del mercado, me da a quarter of plátano, lo va a mandar a volar. Entonces, le dice una cora de plátano. Sí. That's why. That happened, guys. Okay. So they are 2-2. Entonces, it's time to go to the bed, everybody. You can close your eyes and go to your bed, students. Do you feel your pillow under your head? Jacqueline ya está en la hamaca. Do you feel the same? Or am I only dreaming? No, ay. Teacher, estoy en la cama, teacher. Ah, mejor todavía. Dígame. Cambió la hamaca por la cama. Le gustó a Alexander. Vaya, me llega. Espero que hayan entendido. Ustedes pueden investigar un poquito más y si tienen alguna pregunta, me la hacen que yo con gusto lo resolvemos aquí. Chicos, gracias. Ok, you can go to your bed. Thank you. Bye bye, teacher. Bye. Tomorrow. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Elena, tell me, Elena. William. How can I help you? ¿Cómo le ayudo? Del abecedario. Okay. What do you need from alphabet? Alphabet. Pronunciation. Vocales. Vowels, I mean. Ajá. Vowels. A. La A. La E, okay. Es I. I. La I se puede pegar un pellizcón y dice I. I. Exacto. Okay. La O es O. O. Y la U es U. U. Sí, la mayor confusión está entre cabalas, tres, A, E, I, O, A, E, I, A, E, I, entre esas. Esa es la mayor confusión, porque la E es I, la I es I, y la A es E. Sí, en ese tengo un problema, en ese estrés. Exacto, ajá. Entonces, la A, ¿cómo es la A? E. La I. I. ¿Y la E? I. Exactly. Vamos a ver. Voy a compartir. Vamos a ver. Para incluirla.
vamos a deletrearla en español, ¿va? Para que tengas las. Vale, deletreamos esa palabra. Ok. A, B, E, C, E, B, A, R, I, O. Exactly. Exactly, that's it. Let's gonna see another one. Okay. Okay. C, A, L, B, A, R, I, O. Exactly. Let me see. I'm gonna think, you know, in English. Uh-huh, in English. This one, yeah. Okay. G I R A F F E. Exactly. Okay. También me cuesta la W y la Z. Ah. By example, W. 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 Yeah. W. W. Esa. Okay, and a Z is gonna leave so. Okay. Will W. Ajá, it's better that you say. I mean, es que es cierto. A veces antes nos enseñaron como W. W. Exacto. Uh-huh. Pero bueno, permítame, quiero ver, dejo de compartir. Por lo menos quizás, ajá, la digamos, lo que mandan los cánones, digamos, mandan los cánones, y veré acá, es el símbolo, veamos cuál es el símbolo, qué data. Ajá, W, sí. W. Ok. Just W, as by example, W. Spell will W I F L. Exactly. And after bus. You can spell bus. Bus. Buzz, yeah. Okay. B U C C. No, you pronounce like Spanish. I listen to you. You pronounce like Spanish Z. You say V. No, it's in this case Z. Z. Yeah, it's like. No, más sonar aquí como que si viniera de adentro, como que si anduviera una mosca adentro. Algo así como Z. Es como hacen a veces. No es fonético. Ajá, es de hecho que es okay. Así. No es tanto, digamos, para los ingleses la Z es más otro sonido. Es el sonido como cuando se hacen this, así más o menos. Ese es, wow. es una teta, creo que le llaman así al símbolo fonético. Pero la Z en inglés es algo así como que usted empieza a zumbar. Sí. Pero todavía creo que creo que todavía toma la lengua demasiado a los dientes. Déjela un poco más suelta. La lengua se deja un poco atrás. Sí, si no estoy mal articulado. Sí. No la tope mucho. O sea, sí. Déjenme ver, quiero ver. Sí, tengo que la articulación. Ajá, es que. Vamos sí, es que del alfabet. Es la letra que más me cuesta pronunciar. Sí, me imagino. Espérense, vamos a ver. Vamos a ver aquí para recordarme un poco.
Quiero ver. Ay, a veces esta pronunciación y cómo se articula. Exacto. Como un zumbido, como una S que hace vibrar con la lengua detrás de los dientes. Como un zumbido, como... Así, algo más así. O menos, ajá, así. Y de último dice la I, zli. Ah, entonando de último allá, a lo lejos la I. Exacto. Sí, así, más algo o menos. Trate de hacer más largo el tubido, así como sí. Que. Sí, siento que la lengua me topa en los dientes todavía. Ajá, trato, no. Trato, pero. Aunque quería saber si era un poco como fonético y que no se toparan. Ajá. Es que, ajá, lo que pasa es cabal, ¿verdad? Que nosotros no manejamos esas formas de articulación. Es cierto, ¿no? Nosotros, la Z de nosotros es como usted dice. Teta, es más como entre los dientes, ¿no? Es como, sí. Teta, así es. Pero la inglesa no, es más un zumbido y la lengua va atrás topando los dientes. Ah, y por eso que a veces cuestan. Va, es como, es parecida a la S. S, pero ya lleva un zumbido que sale un poquito como que de aquí, como que tiene que, ¿qué puedo decir? Como que hace vibrar un poco las cuerdas vocales. Sí. En vez de decir sí, sí, por ejemplo, sin vibración, sí. Dice sí, sí, sí. O sea, digamos, hay una vibración así, poquita, pero es una vibración. Porque si dice solo sí, estamos hablando de la C. Que no tiene vibración. Si se pronuncia sí, es C. Ajá. Y ya si pronuncia sí, ya entonces es Z. Eso es, Elena. Ok. Sí, porque mi apellido lleva Z. Ah, sí, Elena Mendoza. Ah, es cierto. Sí, sí, sí. Mendoza. Igual su nombre, Beatriz. Sí, Beatriz también. Exacto. Sí, pero es eso. Tiene que aprender más o menos cabal a esas articulaciones fonéticas que nosotros no dominamos. Ayer estuve practicando un poco en la aplicación. Ah, bueno, en la que le mandé. Sí, pero la segunda. Ajá, la que no recuerdo cómo se me ha olvidado cómo se llama, pero sí. Pero sí es bastante buena, tiene por temas, tiene separados el vocabulario, buenísimo. Aprende inglés que lo conseguimos. Sí, como es cierto, el primer tema es el alfabeto, creo. Ahí van los primeros colores, comidas. ¿Está teniendo problemas con el internet de usted o yo? Sí. No, yo estoy teniendo un problema. Ah, ok. Bueno, igual, no sé, si tiene alguna otra pregunta, con gusto le ayudo. Sí, si no, yo tengo un problema. Ah, bueno. No, no se preocupe. Si no, por lo menos ahorita puede apagar la cámara, por lo menos para evitar un poco, bajarle un poco, digamos, al problema y se vería más fluido. Sí, yo tengo. Ahorita sí. Ahora me escucha bien. Ahorita le escucho súper fantástico. Ah, pero entonces sí, quizás por la cámara. Ya apagué la cámara. Ya me di. Ya ahí pude verlo. Ajá, entonces, Elena. Del tema de ahora sí me quedo. Pues, sí, hoy sí, del tema de ahora sí tengo como bastante, como un poco de preguntas con respecto a.
al apóstrofe porque sí me confundí bastante. Bueno, se dio cuenta en la oración que dije is y era your. Ajá. Entonces me confundí. Ah, pero ese era, ese no es del apóstrofe, eso era del, este, del, 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 ¿qué? Era del... Ah, de los adjetivos posesivos. Ajá, cabal. Okay. Ajá. Ah, bueno, ahorita. Sí. Veamos. Ah, sí, sí, de los adjetivos posesivos, sí. Sí. Acá quizás a veces lo que, más que todo, Elena, lo que sucede es que, digamos, tengo que saber que si se refiere a you, it's your. O sea, que la, los posesivos, a los adjetivos posesivos van ligados de alguna forma a los pronombres. A los pronombres. Exacto. Y que ya, por ejemplo, quiero ver si tengo la hoja por acá. Sí, la tengo. Sí, ya me acuerdo de la tengo. Dejo de compartir. Vaya, este, por ejemplo, si estoy voy a ver aquí, es esto. Va, aquí a veces el detalle es que, digamos, ya tenemos que asociar los nombres con los pronombres. Por ejemplo, en el caso acá de Ali, uno dice, ¿qué es Ali? ¿Quién es Ali o qué pronombre le corresponde a Ali? ¿Qué pronombre le corresponde a Ali? Es she. Exacto. Y como es she, entonces, ¿cuál es el adjetivo posesivo que le corresponde? Her. Exacto. Entonces, eso es lo que pasaba aquí. Cuando le decía you, ajá, entonces, this is. This is. This is your. Exacto. Así es. Eso es. Digamos que cada uno de estos está asociado a un personal pronoun. Por eso es. Ok. Hay una diferencia para... Por ejemplo, en una oración, este, observaba yo en el ejercicio que nos pasó que hay unos que están escritos con has y have. Ah, bueno. Este... sí, es tercera persona, pero hasta ahí dejémoslo. Elena, porque si okay. No, o sea, digamos, sí hay una diferencia, pero okay, digamos, okay. Digamos, o sea, y sí, ¿verdad? Ya vamos a ir a ese tema. Exacto, un poco le voy a explicar un poquito de ese tema, es decir, porque ese es... Ah, okay. El, ajá, ok. Pero mi pregunta sí es correcta, o sea, sí hay una diferencia y sí. Se puede... Okay. Entre has, have, sí, hay diferencias. Ok. Sí, de momento quise solo esas dudas tengo. That's okay then, Elena. No problem, then you can go to your bed. Okay. Have a good night and see you tomorrow, Elena. Okay, voy a encender la cámara, tal vez no me No, don't worry. No problem. Bye. Okay. Good night. Bye, good night.